Alianza Petrolera visita Jaguares de Córdoba en el Estadio Jaraguay de Montería este sábado 30 de julio. Este partido se jugará a las 4 y 5 de la tarde y es válido por la fecha 5 de la Liga Betplay de Mayor. Este compromiso lo hemos preparado con énfasis a lo que hemos percibido de lo que es Jaguares, de los compromisos que hemos percibido que han jugado contra Tuluá, contra Pasto, contra Patriota, y el compromiso que jugamos en pretemporada con ellos en la ciudad de Barranquilla, donde un equipo que arma un bloque medio y permite muchos espacios en su bloque medio entre líneas, y por ahí buscamos buscar los espacios favorables que nos hagan ver un juego productivo. Luego de la victoria frente a Atlético Bucaramanga en casa, en el Clásico Santandereano, la Máquina Amarilla busca el triunfo y sumar los 3 puntos para mantenerse en la parte alta de la tabla de clasificación. Hasta el momento es quinto con 7 puntos. Todos los partidos son importantes y complicados. Sabemos que visita no ha ido muy bien este semestre. Y bueno, contentos por el triunfo contra Bucaramanga, pero ya estamos pasando la página. Enfrentamos un gran rival también, como todos lo sabemos. Es complicado jugar allá en Montería, pero bueno, nosotros también somos del clima caliente y Dios quiera que el que haga las cosas de la misma manera podamos sacar esos 3 puntos que es lo que tanto anhelamos para seguir arriba en los puestos. Este partido contra Jaguares va a ser un partido muy importante para nosotros, para las aspiraciones que tenemos del torneo internacional, de clasificación a los 8. Sabemos que tenemos un déficit con el semestre anterior en puntos y creo que es una linda oportunidad para volvernos a colocar al día. Considero que el equipo va con muy buena actitud a este partido. Pues a la afición le mando a decir que, como lo ven, pues siempre nos entregamos, siempre buscamos el resultado, nunca nos echamos para atrás, y que nos estén apoyando cada día para poder seguir fortaleciéndonos como grupo. El equipo aurinegro está listo para enfrentar este partido tras una semana de larga recuperación para esta fecha y teniendo presente que se enfrenta a un rival fuerte en condiciones climatológicas similares a las de la Bella Hija del Sol en horas de la tarde.